raro, porque mira, es difícil pensar que nació como un alter ego, ¿no? Nació como el nombre de una banda. Nunca fue pensado como que iba a ser alguien más. Después, cuando fui haciendo toda la música, me di cuenta de que había una historia detrás de un personaje. Entonces, fue ahí cuando empecé a elaborarlo, ¿no? Como conforme fue avanzando la escritura del disco, me di cuenta de que pues era todo un personaje. Entonces, ya cuando estaba como muy terminado el disco, ya me había dado cuenta de que pues, se había convertido en otra cosa, ¿no? Ya se había convertido en una persona que no era yo. Pero al mismo tiempo, yo podría sí ser como la guardiana de ese personaje, ¿no? Entonces, cuido mucho lo que hace, cuido mucho lo que dice, o cuido mucho también cómo piensa. Entonces, supongo que ya se hizo un alter ego, pero casi ya no pienso en como yo partida en dos, ya más bien pienso como si yo fuera una sola, simplemente hay alguien diferente. Creo que cuando entré a la secundaria dije, quiero aprender a tocar un instrumento, pero nunca fue pensando en hacer canciones ni nada. Eso ya salió después, cuando como a los 16 años empecé en una banda a tocar el bajo. Y fue como un despertar, porque como que todo lo que me gustaba hacer en ese tiempo como que se había reunido, ¿no? Y era como tocar en una banda, porque ya hacía canciones y hacía ahí las letras y todo, y era como que pues, tocaba. Y era muy feliz. Y después, como conforme fue evolucionando como mi tiempo en Ibiego, me di cuenta de que tal vez necesitaba un tiempo para mí, como algo yo sola para como explorarme personalmente, que a ver cómo era sin una banda, ¿no? Y así fue como nació Danny Shivers. Para alguien que canta, o sea, para la persona que canta, hace como que es una responsabilidad, tipo como de que vas a hablar por todos en la banda. Y creo que cuando es solamente tú, eres solamente tú, tienes como inconscientemente una mayor libertad en hacer lo que sea, ¿no? Porque no tienes por qué, o sea, no tienes que quedar bien con nadie. Quedar como, no bien, pero como tal vez no tendrías o sea, ese peso que tienes como de las demás personas. Ya solo depende de ti, ya nomás hablas por ti, entonces o sea, es difícil comparar la experiencia, ¿no? Porque amo estar en una banda y también amo estar sola. Ok, mis influencias musicales creo que van como desde los 80s, 90s principalmente, y como muchos soundtracks de películas de terror. Siempre he sido muy fan de John Carpenter y creo que como que tal vez se podría escuchar un poco por ahí. Por ejemplo, ayer compré un teclado, un Casio, un sampler SK1. Y me inspiró para hacer una canción. O sea, es dependiendo también, ¿no? Y mis influencias estéticas también yo creo que pues son películas de terror, yo creo, también. Como películas de brujas o de fantasmas, tal vez. Me gusta ver una banda que se llama San Pedro el Cortés. Son unos punks acá, como medio surf. Y me gusta mucho que en vivo tengan como mucha, o sea, como que se ve que se están divirtiendo, y eso es muy, muy importante en todo lo que haces, ¿no? Divertirte. Favoritos,
te haya gustado mucho. Sí, uno de Nueva York. Sí, uno el que hice en Salón Hecho de Nueva York. Me la pasé súper bien. Y no sé, creo que ha sido el que más me ha gustado. Y digo esto porque al principio como que pensaba que una tocada era como ir y tocar y si te gustó, tocaste bien, esa era la tocada, ¿no? Pero ahora pienso que todo tiene que ver como con un ritual que va desde antes, como si llegas, si te lo estás pasando bien desde antes, y es como que el pre-show, el show y el post-show, y creo que eso es lo que hace una buena tocada. No, también fue porque me dieron mucho clamato y me gustó mucho el clamato y me dieron de comer bien bueno y al final ya regresé a un lugar como bien cura a dormir. Fue como que toda la experiencia de todo el show, de todo ese día. Me encantaría tocar con Cassie Tone for the Painfully Alone y se convirtió en un fetiche ahora que él ya no toca en vivo. Dejó de tocar y me encantaría que volviera a tocar y me encantaría tocar para él. Compartir el escenario con él, pero yo ya compartí el escenario con él, pero como y Diego, vino a Tijuana y tocó y la abrimos, pero sí me gustaría como algún día, no sé, tocar con él. Conozco muchas bandas que han tocado por mucho tiempo en Tijuana y aquí nomás los conocemos, pero en ninguna otra parte los conocen. Y es por eso, ¿no? Porque llegó la tecnología y ahora está como a nuestro favor y todos estamos haciendo ya videos, ya todos tenemos SoundCloud, ya todos nos pueden escuchar y todo. Entonces es como, por eso digo que es como una nueva etapa que podría ser más fuerte que todas las demás. También es medio dark y también usa de que teclados así medio vintage y toca ahí. De mis películas favoritas, o más bien yo creo que sería mi película favorita, es Welcome to the Dollhouse. Creo que Todd Solondz tiene una manera muy particular de contar cosas muy simples que pasan como en la vida diaria, pero creo que también es una... Tiene una visión muy oscura de la infancia y creo que también eso podría ser una gran influencia como en mi música. También me gusta mucho el horror francés. Mártires es una película que representa muy bien el horror francés y también es una de mis películas favoritas. La gente no... supiera de mí, mucha gente no supiera de lo que yo estoy haciendo si no pudieran bajar gratis la música que tengo. Aunque también me gustaría hacer algo de dinero de lo que me encanta hacer, ¿no? Creo que la manera de beneficiarte ahorita para un artista ya no son los discos que vendes o las descargas que cobras, más bien son los shows en vivo y es lo que la gente... O sea, es una mentalidad que creo que debería de cambiar o como que creo que está cambiando. Es el futuro, ¿no? Los shows en vivo es lo que te va a dar. Adiós disqueras, nosotros no necesitamos una disquera para que podamos llegar a la gente. O sea, la disquera ya no es un intermediario que tenemos que quitar. Ya es más bien el show, el contacto con la gente, lo que va a hacer que crezca como artista.